Señoras y señores, pueden sentarse y descubrirse. Se abre la sesión. El señor secretario general procederá a la lectura del resumen de las actividades realizadas durante el curso 2017-2018. Excelentísimo señor presidente y autoridades, señores rectores magníficos de las universidades de Madrid, señor rector magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid, señor presidente del Consejo Social y miembros del equipo de gobierno, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un honor comparecer en este acto de apertura oficial del curso 2018-2019, que lo es también de las Universidades Hermanas de Madrid, para rendir cuentas de lo acaecido en nuestra universidad durante el curso pasado. Lo que a continuación se referirá no deja de ser una presentación de datos en crudo, donde se desgranan y relacionan cifras y conceptos familiares para quien conozca de la anatomía de una universidad. Para el resto, algunas referencias serán vagamente conocidas y otras perfectamente extrañas. Algunas cifras parecerán espléndidas cuando no lo son y otras irrisorias cuando son magníficas. Pero esta, aun insatisfactoria o tediosa, es la única forma hoy por hoy viable de presentar la actividad de la universidad, de nuestra universidad, a falta de un logaritmo que traduzca esos datos en porcentajes de mejora social, crecimiento personal o utilidad común. Esta memoria, necesariamente abreviada, recoge algo de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho durante el pasado curso con los medios que la sociedad nos ha confiado. Es esa sociedad la que luego decidirá si hemos cumplido o no. La actividad institucional de la universidad durante el curso ha girado, y aún lo hará hasta fin de año, en torno a la celebración de los 50 años de su creación, para lo que se han desarrollado numerosas actividades conmemorativas, arrancando con el concierto en el Teatro Real, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el 16 de octubre de 2017, se pueden citar, entre muchas, la exposición sobre publicaciones emblemáticas de la UAM, haber sido diseño de un cupón de la ONCE el pasado 19 de junio, la media maratón UAM Run, celebrada el 13 de mayo en colaboración con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, o la exposición en la sala Centro-Centro del Ayuntamiento de Madrid, que se inaugurará en noviembre. También está previsto un ciclo de conferencias de premios Nobel en colaboración con la Fundación Ramón Areces. De modo destacado, el 8 de junio, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto fundacional de la UAM, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el presidente de la CRUE. La misma contó con la participación de las rectoras de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad del País Vasco, en origen Universidad Autónoma de Bilbao, universidades mellizas de la UAM, en un experimento como el de la autonomía universitaria, de tanto éxito que en 10 años se elevaría a principio constitucional. Pero la vida sigue incluso estando de celebración. Así tuvieron lugar con normalidad las elecciones para la renovación de órganos de gobierno, caso de las celebradas para la renovación de órganos colegiados por los sectores de estudiantes y personal docente e investigador en formación el 22 de noviembre de 2017. Los elegidos de ambos sectores incorporaron al claustro en su sesión extraordinaria de febrero de 2018 con la correspondiente elección de representantes en mesa, comisiones y consejo de gobierno. Durante el curso también se renovaron los equipos de varios centros y facultades, como la dirección de la Escuela Politécnica Superior y los decanatos de la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Formación de Profesorado y Educación. A lo largo del curso, además, se han desarrollado hasta 23 procesos electorales a direcciones de departamento e institutos universitarios de investigación y se han celebrado 8 consejos de gobierno y 2 claustros, uno ordinario y el ya referido extraordinario. En todos ellos se ha manifestado una firme voluntad de reivindicación y defensa de la universidad pública, de su gente, su trayectoria y sus valores. Es de reseñar, en fin, dentro de este ámbito institucional, la ceremonia de investidura como doctores honoris causa de Sir Fraser Stoddart y del maestro Joaquín Achúcarro, así como la concesión de la medalla de la universidad al profesor de esta Facultad de Medicina que nos acoge, profesor Reynoso Suárez, en actos celebrados en mayo y enero de este año, respectivamente. En cuanto al personal, y empezando por el docente e investigador, se ha de señalar la aprobación por el Consejo de Gobierno, en la última sesión del curso, del Plan de Actividades del Profesorado. Su objetivo es doble. De un lado, cumplir con responsabilidad y transparencia la necesidad que tiene la UAM, como universidad pública,
de disponer de un registro de las diferentes actividades que realiza su profesorado. De otro lado, el mismo proporcionará una herramienta informativa inestimable a los órganos de gobierno de la universidad y a los centros que la componen para la toma consciente de decisiones. Siendo prioritario para la universidad el mantenimiento del empleo y la promoción profesional dentro del marco legal y económico posible, durante el curso se han convocado un total de 494 concursos para resolver la provisión de plazas de personal docente e investigador laboral en sus distintas categorías. Entre estos se incluyen 26 plazas de profesor contratado doctor incluidas en la oferta de empleo público de 2017, 14 de ellas destinadas a la estabilización de investigadores Ramón y Cajal y otras 12 para profesores contratados doctores que ocupaban plazas en interinidad. En cuanto al personal docente e investigador funcionario, se han convocado las plazas vinculadas de profesor titular destinadas a áreas y departamentos clínicos de la Facultad de Medicina correspondientes a la oferta de empleo público de 2017. En esa misma oferta se autorizaron otras 12 plazas de profesor titular destinadas a la promoción de contratados doctores, aprobándose por el Consejo de Gobierno la convocatoria para identificar áreas de conocimiento y departamentos a los que serían asignadas esas plazas. También en la oferta de empleo público de 2017 se incluían 15 cátedras de promoción que venían a sumarse a las 22 de las ofertas anteriores. La convocatoria de estas últimas, aprobada en 2016, quedó suspendida al impugnarse alguno de los criterios incluidos en ella, en particular los referidos al género. Tras una sentencia en primera instancia a favor de los demandantes, en abril de 2017, la universidad presentó recurso de apelación que fue estimado parcialmente en diciembre de ese mismo año. A la vista de este fallo, el Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión de 9 de febrero, acordó reanudar el programa de promociones a cátedra, sin perjuicio de sostener en una casación ya en trámite la legitimidad y compromiso de la UAM con los citados criterios de género. A tal efecto, se encomendó a la Comisión de Profesorado la elaboración de una convocatoria que permitiera cubrir no solo la oferta de plazas en litigio, sino también la correspondiente a los años 17 y 18. La consiguiente convocatoria del proceso de promoción fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de marzo con un total de 55 cátedras. En cuanto al personal de Administración y Servicio, el aumento de la tasa de reposición de efectivos hasta alcanzar el 100% ha permitido conformar distintas ofertas de empleo en orden a un diseño de personal, tanto funcionario como laboral, adecuado al contexto de transformación digital de las administraciones públicas y conforme con la estabilización del empleo temporal. Dentro de los límites máximos establecidos por cada una de las leyes de presupuestos, en el caso de personal de Administración y Servicios Funcionario, se han aprobado las ofertas correspondientes a los años 15, 16 y 17, acumulándose un total de 28 plazas, cuya convocatoria se llevará a cabo antes de fin de año. Por lo que se refiere al PAS laboral, se ha ejecutado la oferta de empleo público correspondiente al año 15 y se han aprobado las del 16 y 17. En todo caso, ha sido y es preocupación de la universidad una adecuada dotación de este personal, imprescindible para su tarea, así como la recuperación de la integridad de la acción social anterior a la crisis, aspiración en la que confiamos contar con el apoyo de nuestras instituciones. En el ámbito de los estudios, en el curso 17-18, fueron admitidos 6.805 estudiantes en grados de la UAM, lo que supone, con cifras similares a las del curso precedente, un 14% del Distrito Único de Madrid. El número de matrículas de nuevo ingreso, tanto en centros propios como adscritos, ascendió a 5.964. El número total de matriculados en titulaciones de grado en centros propios de la UAM fue de 21.030 y de 2.108 en centros adscritos. Se han impartido 44 títulos oficiales de grado con una oferta académica de 54 planes de estudio. En el ámbito de los másteres se han impartido 79 títulos con una matrícula de 2.860 estudiantes. Además, se ha habilitado la matrícula para 216 nuevos estudiantes procedentes de másteres interuniversitarios. Durante el curso se han ofrecido 35 programas de doctorado con un total de 3.771 doctorandos, siendo el número de tesis defendidas desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 1 de junio de 2018 de 209. En cuanto a la formación, más allá de lo anterior, la oferta de títulos propios y formación continua ha incluido enseñanzas conducentes a 36 títulos de máster, un título de especialista, 15 títulos de experto y un programa CITIUS de formación profesional para titulados universitarios, así como el diploma de lengua española DILE. El número total de matriculados en estos estudios ha sido de 1.930. La oferta de cursos de formación continua ha sido de 130 con un total de 1.082 estudiantes. También la Autónoma es una de las universidades con mayor presencia en el ámbito de los cursos MOOC online, punta de lanza de una cultura de innovación.
Por último, la formación a lo largo de la vida ha dado lugar a la implantación de los proyectos de la Universidad de la Experiencia y Aula Abierta, facilitando este último la oferta de contenido de las enseñanzas oficiales como cursos de formación continua. En el ámbito de la participación estudiantil, se han aprobado los reglamentos de los consejos de estudiantes de todas las facultades y de la Escuela Politécnica Superior. El pasado 17 de abril se constituyó asimismo el Consejo de Estudiantes de la Autónoma, entrando a formar parte como miembro nato de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Finalmente, señalar que el programa Alumni One para antiguos estudiantes ha alcanzado los 8.775 miembros, con un incremento del 30% respecto del curso anterior, con presencia en todas las comunidades autónomas y en más de 30 países. En el ámbito de la investigación y la innovación, durante el curso académico pasado, la UAM ha conseguido 22 nuevos proyectos de programas europeos y otras ayudas internacionales, cuya financiación ha ascendido a casi 7 millones de euros, entre las que destacan las subvenciones del Consejo Europeo de Investigación, ERCES, habiéndose obtenido 5 ayudas en total en este periodo, 2 de ellas Starting Grants. Y en el programa Marie Sklodowska-Curie del Horizonte 2020, los resultados obtenidos por la UAM pueden considerarse satisfactorios. Se han obtenido un total de 7 ayudas, 3 redes de formación de investigadores postdoctorales, 2 proyectos RISE y 2 proyectos individuales. Cabe destacar también que la UAM es parte grand holder de una acción COAST. Fuera del ámbito europeo, nuestra universidad ha conseguido 2 ayudas del gobierno norteamericano, los programas Human Frontier Science Program y del National Institute of Health. Asimismo, el programa Intertalentum, programa COFAN de la Unión Europea, cofinanciado por nuestra universidad, permitirá la incorporación de 18 investigadores postdoctorales por un periodo de 2 años. En el ámbito nacional, la financiación total captada por la UAM en las convocatorias de 2017 ascendió a 9,5 millones de euros. En las convocatorias de excelencia y retos de investigación en 2017 se presentaron un total de 151 solicitudes de proyectos desde la UAM, un 27% más que el año anterior, distribuida en todas las áreas de conocimiento, con una tasa de éxito de casi un 60%. En conjunto, en el año 2017 se han gestionado un total de 638 proyectos de investigación vivos. Dentro de las ayudas del Plan Estatal de I+D+I para personal docente e investigador en formación, la UAM fue beneficiaria de 28 ayudas de formación de personal investigador, asociada a proyectos de investigación ya financiados, y de 43 para la formación de profesorado universitario. Asimismo, 9 candidatos, Ramón y Cajal, elegibles en la convocatoria 2016, han firmado su contrato laboral con la UAM en el curso 17-18, con una dotación adicional asociada de 40.000 euros por candidato para apoyar su actividad durante los primeros años de su contrato. Por su parte, la convocatoria Juan de la Cierva del Plan Estatal de I+D+I para el inicio de la carrera investigadora postdoctoral permitió a la UAM incorporar 10 doctores sin experiencia durante 2 años en la modalidad de formación y 8 doctores en la modalidad de incorporación también durante 2 años. Fuera del ámbito nacional, el 5º Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020, PRICIT, de la Comunidad de Madrid, contiene programas de atracción de talento investigador que contempla la incorporación de doctores con experiencia, la conocida modalidad 1. En la convocatoria de 2017, la UAM ha incorporado 8 doctores senior durante 4 años que tienen asociada una dotación adicional que les permite financiar sus actividades y que supone una financiación captada total de casi 1,5 millones de euros. Asimismo, la Comunidad de Madrid potencia la incorporación de doctores jóvenes a través de 2 convocatorias, la modalidad 2 de atracción de talento, por la que se han incorporado en la UAM 15 doctores, y la de contratación postdoctoral, programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo juvenil, por la que se han incorporado 9 doctores. También en el ámbito regional se ha procedido a la contratación de personal docente investigador en formación a través de la convocatoria de doctorados industriales, en la que el doctorando es contratado por una empresa y la universidad recibe financiación para apoyar las actividades desarrolladas. En este terreno se ha captado una financiación aproximada de casi 150.000 euros. También, en el ámbito regional, la UAM participó activamente en la convocatoria de programas de I+D en biomedicina, convocada por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad, siendo la financiación total captada para las 2 primeras anualidades superior a los 900.000 euros. En 2017 se ha lanzado ya por la UAM la primera convocatoria de contratos Tomás y Valiente para promover la captación de talento investigador en las áreas de artes, humanidades y ciencias sociales y jurídicas.
mediante la convocatoria de 4 contratos de investigación durante 5 años y con la posibilidad de una posterior estabilización. Esta convocatoria se está gestionando conjuntamente con el Madrid Institute for Advanced Study, MIAS, Centro Mixto de la UAM y la Casa de Velázquez, con un total de 149 solicitudes. En el contexto de redes y alianzas internacionales, cabe mencionar la participación de la UAM en la alianza North Mediterranean Transnational Campus, con la Sapienza di Roma, Aix Marseille Université y la Universitat de Barcelona, presentándose varias propuestas conjuntas a la convocatoria prima, cuyo objetivo es desarrollar soluciones para la gestión sostenible de la producción de agua y alimentos en el área del Mediterráneo. Otros logros dignos de mención en este ámbito de la investigación e innovación podrían ser la renovación del certificado ISO 9001 para el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico, o la incorporación del Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid a la Red Española de Supercomputación. Asimismo, en el curso pasado se creó un nuevo centro propio de investigación, el Centro para la Investigación en Paleobiología. Dentro del patrocinio y promoción de la actividad emprendedora y de transferencia de conocimiento, a finales de 2017, la UAM mantenía su participación en 14 empresas basadas en el conocimiento, conocidas como EBCs, así como 31 cátedras UAM Entidad. También este año se aprobó un protocolo de seguimiento de estas empresas en orden a garantizar su adecuada gobernanza y compatibilidad con los fines de la universidad. Por otra parte, dentro de esta lógica de implicación social, se ha creado el aula UAM INOR Madrid para ofrecer respuestas formativas al tejido empresarial de Madrid Norte, fomentando la docencia de calidad y la difusión de los conocimientos en el ámbito de la innovación empresarial. Por su lado, la actividad de la siempre importante Fundación Parque Científico de Madrid durante el pasado curso se ha enfocado a mejorar el nivel científico y tecnológico de sus empresas vinculadas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. El contexto económico y patrimonial del parque en esta última etapa ha venido determinado por el Plan de Viabilidad 2015-2020, en cuyo marco la facturación por servicios ha experimentado un ligero incremento, con unos estados financieros razonablemente mejorados. En lo que se refiere al ámbito de emprendimiento estudiantil, las actividades durante el curso pasado se han centrado en la gestión del programa Explorer, promovido por Santander Universidades, la coordinación técnica del programa Impulsa, que permite desarrollar proyectos empresariales y de autoempleo viables, adaptándose a las necesidades de los currículos específicos de los estudios impartidos en nuestra universidad, y la preparación de la propuesta en la convocatoria abierta de Red Emprendia para el desarrollo de proyectos universitarios en el ámbito del emprendimiento. Cuanto al fomento de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible, merece especial mención el diseño del primer SDG Lab Campus UAM, como primer laboratorio de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible a nuestras instalaciones. Otras acciones relacionadas con las políticas de calidad ambiental y desarrollo sostenible han sido la participación en el UE Green Metric World University Ranking, siendo valorada en quinto lugar entre las 28 universidades españolas presentadas. En el ámbito de internacionalización, se ha continuado trabajando en los proyectos ya iniciados y se han abierto nuevas líneas de trabajo, principalmente para reforzar la internacionalización en casa y el plurilingüismo de la comunidad universitaria. Cabe destacar la buena marcha del programa Erasmus para movilidad e intercambio de estudiantes, personal docente investigador y de administración y servicios. En el marco del programa de movilidad SICUE, durante el curso pasado, han participado 46 de nuestros estudiantes en alguna de las 48 universidades españolas con las que se mantienen un total de 565 acuerdos bilaterales. La movilidad de entrada al amparo de este programa ha sido de 145 estudiantes. El programa de movilidad Centro de Estudios de América Latina, CEAL, ha ofrecido un total de 71 becas semestrales para estudiantes de la UAM en las universidades latinoamericanas participantes y 65 becas semestrales en nuestra universidad para sus estudiantes. Como en años anteriores, se están desarrollando los proyectos de cooperación interuniversitaria UAM-Santander correspondientes a la convocatoria 2017 con un presupuesto global de 700.000 euros y una dotación máxima de 12.000 por proyecto. El programa de electorados en español ha asignado en el curso 17-18 3 plazas para estudiantes de la UAM en Reino Unido, Eton College, St. Paul School y en Francia, Paris Dauphine. La UAM aspira, en fin, a contribuir al fortalecimiento y consolidación de la red en la línea de sus objetivos de internacionalización expresados en la Estrategia UAM 2025, continuando con la alianza Towards a Northern Mediterranean Transnational Campus con la Universidad Aix Marseille, La Sapienza y Barcelona. Este acuerdo se encuadra dentro de la colaboración con el Campus de Excelencia Amidex y está en un momento óptimo de actividad. Entre la actividad desarrollada en el área de atención a la discapacidad,
destaca el reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid por el trabajo de atención a la diversidad con la concesión del premio Madrid Incluye 2017, así como la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Guía Fácil para la realización de materiales accesibles, la firma de un convenio con Ilunión para la mejora de la accesibilidad web de la UAM y el incremento del número de estudiantes con discapacidad atendidos. En el área de voluntariado y cooperación es de destacar la coordinación por parte de la UAM del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, así como el proyecto de cooperación de la UAM con el Sáhara Occidental mediante el convenio con ACNUR para la celebración de la segunda edición del curso Promoviendo el Entendimiento, Creación de Capacidades para el Desarrollo Económico de los Saharauis y el Programa de Alianza Sahara Salud para la impartición de los cursos de salud a profesionales médicos saharauis. En cuanto a la extensión universitaria, durante el curso se han convocado concursos de cuento, poesía, teatro breve y en la sala de exposiciones se ha celebrado 9 exposiciones, algunas relacionadas con el 50 aniversario. La actividad Diálogos con la Cultura sigue teniendo una excelente acogida entre los miembros de la comunidad universitaria con la participación de figuras como Agustín Díaz Llanes, Rosa Montero, José María Gay de Liébana, Rafael Rebolo, Remedios Zafra, Carmen Ayuso, Ángel Carracedo o Belén Gopey. Con respecto a la promoción de la música, presente desde el inicio de nuestra universidad, el 45º ciclo de grandes autores e intérpretes de la música ha contado con 9 conciertos en el Auditorio Nacional. Además, se han organizado congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales en el marco de los objetivos del Centro Superior de Investigación de la Música. Destaca la celebración del 24º ciclo de conciertos, Música en la Autónoma, con un total de 7 conciertos celebrados en el campus de la UAM y 1 en el Auditorio Nacional de Música. Y finalmente, como no podía ser de otra forma, durante el curso la UAM ha logrado excelentes resultados en los rankings. En el QS World University Ranking 2019, la universidad ha escalado 28 posiciones hasta situarse en primera posición en España y en el puesto 159 mundial. En el ranking QS Top 50 Under 50 se sitúa en el 10º puerto del mundo, 3º de Europa y 1º de España. Con respecto al ranking Times Higher Education, Young Universities ha alcanzado el puesto número 73 a nivel internacional y la tercera a nivel nacional. En ambos rankings, la UAM se sitúa en el primer puesto entre las de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la UAM ha obtenido otra destacable posición en el denominado The World University Ranking 2018, en concreto en el bloque 351-400 del mundo, la quinta entre las universidades españolas y la primera entre las de Madrid. El otro gran ranking generalista es el Academic Ranking of World Universities 2017. En este influyente ranking, la UAM se sitúa en el bloque 301-400 de las mejores universidades, lo que le confiere una destacada posición entre las españolas, concretamente en el bloque de la cuarta a la séptima. Por materias, la UAM tiene una posición sobresaliente en física y matemáticas, en el bloque 51-75 del mundo. El área más destacada es la de ciencias, en la que la UAM se encontraba en el bloque 101-150 de las mejores del mundo. Según el ranking 50 carreras del diario El Mundo, la UAM es la más valorada para cursar los grados de Derecho, Física y Medicina. Y ya concluyo. Como decía al inicio, lo antes referido no es todo lo que se ha hecho o logrado, ni todo lo que se podía haber hecho o conseguido. Pero mucho o poco lo hemos hecho con esa extraña embriaguez que es la pasión, ese impulso que Weber consideraba la base de toda vocación científica. Pero como con la pasión no basta para obtener resultados, permítanme finalizar con las mismas palabras con las que Unamuno concluía su ensayo de la enseñanza superior en España. Y ahora, a trabajar todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Juan Ignacio Pozo Municio, catedrático de Psicología Básica, para pronunciar la lección inaugural del curso Nuevas formas de aprender para la sociedad del conocimiento. Excelentísimo señor presidente y demás autoridades de la Comunidad de Madrid, señores rectores magníficos de las Universidades de Madrid, señor rector magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid, señor presidente del Consejo Social y miembros del equipo de gobierno, miembros de la comunidad universitaria, compañeras y compañeros.
Quisiera comenzar agradeciendo al rector su generosidad por invitarme a impartir esta lección en un curso además tan especial para la Universidad Autónoma de Madrid, en el que en su peculiar cronología, a sus 50 años, pasa de la juventud a una madurez consolidada. Es para mí una gran responsabilidad y un honor disponer de estos minutos para compartir con ustedes las aportaciones de una ciencia también joven, pero madura, como es la psicología. Centraré mi exposición, como no puede ser de otra manera, en mi área de especialidad, la psicología del aprendizaje, pero lo haré con la convicción de que el aprendizaje es una prioridad no solo para quienes nos dedicamos a investigarlo y desentrañarlo, sino para toda la comunidad universitaria. En su última obra, Enlightenment Now, el reconocido psicólogo cognitivo Steven Pinker sostiene que el desarrollo del conocimiento científico y humanístico ha generado tecnologías, pero también creencias y valores que nos hacen vivir en una sociedad cada vez mejor. No se asusten, no voy a traer aquí su encendida defensa de la ilustración, ni menos aún acarrear el aluvión o la marea de datos, de gráficos sobre esperanza de vida, salud, violencia o felicidad que avalan ese supuesto progreso. De hecho, si comienzo mencionando esta obra, no es siquiera porque comparta sus argumentos, sino porque creo que plantea una pregunta muy relevante para todos nosotros. Quienes estamos hoy aquí compartimos la convicción de que una de las funciones esenciales de la universidad es generar nuevos conocimientos y tecnologías que ayuden a comprender mejor el mundo en que vivimos, al tiempo que contribuyan a resolver algunos de los problemas que acucian a nuestras sociedades. Y a dibujar en el horizonte nuevos problemas y nuevos caminos para recorrerlos. Pero para ello ya no basta, o no solo debemos generar esos nuevos conocimientos y formar profesionales capaces de usarlos y transformarlos. En la sociedad del conocimiento, en la que con un optimismo aún mayor que el de Pinker se dice que ya estamos instalados, las formas de gestionar la información y el conocimiento son cada vez más horizontales, más abiertas, por lo que se hace necesario que todas las personas, y no solo los expertos, sean capaces de usarlo. Por tomar un caso característico, durante mucho tiempo la formación científica en la educación secundaria, lo que entonces eran las enseñanzas medias, se dirigió y de hecho se diseñó para la captación de futuros talentos científicos. Sin embargo, hoy se asume que el conocimiento científico es una parte esencial de la formación cívica. Se requiere una verdadera alfabetización científica para que todas las personas puedan tomar decisiones sobre su salud, sus conductas medioambientales o la educación de sus hijos. En estos tiempos incluso de posverdad, solo así se puede valorar, por ejemplo, la información, avalada incluso desde algunos poderes políticos muy importantes a nivel internacional, que vincula las vacunas infantiles con el autismo o con diversas enfermedades, o que minusvalora los riesgos del calentamiento global. El único antídoto posible a todos esos casos de desinformación es la distribución social, no solo del conocimiento, sino también de las formas y pensar y los valores que subyacen a él. Igual sucede en otros dominios. Así, sin datos que lo avalen, cada vez más personas, incluidos algunos responsables políticos, asocian la inmigración con un aumento de la delincuencia, un deterioro de la situación económica, promoviendo ideologías xenófobas y discriminatorias que crecen de modo alarmante en el mundo. También se extiende la idea, como veremos tampoco sustentada en datos, de que hay un descenso de los niveles de aprendizaje en la escuela actual, y de que para combatirlo hay que aumentar los niveles de exigencia en el marco de la llamada cultura del esfuerzo, algo contrario a lo que hoy sabemos sobre cómo promover el aprendizaje y la enseñanza. Así, esos conocimientos científicos y humanísticos, por más asentados y desarrollados que estén, no llegan a transformar, como desearíamos, las prácticas sociales. En su lugar, muchas personas recurren a otros saberes menos fiables desde el punto de vista académico, pero más creíbles para ellos. Pinker es demasiado optimista porque para lograr que esos conocimientos impacten plenamente en la sociedad, hay que asegurar que las personas los adquieren y los usan. Aunque centraré mi exposición en esos procesos de distribución social del conocimiento, espero que algunas de las ideas sean también relevantes para la educación superior. Si nos fijamos en el aprendizaje en nuestra sociedad, nos encontramos con una aparente paradoja.
Por un lado, nunca en la historia ha habido tanta gente intentando aprender tantas cosas diferentes, ni tantas instituciones y organizaciones sociales dedicadas a programar, diseñar y evaluar esos aprendizajes. La educación para todas y todos se ha extendido en el tiempo abarcando a grupos sociales antes excluidos. También la educación superior ha crecido, con lo que muchas personas dedican hoy casi 20 años de su vida a la profesión de aprender. E incluso después les espera otro aprendizaje profesional y personal que se prolonga a lo largo de toda la vida, incluyendo además la floreciente industria del aprendizaje vinculado al ocio. También los cambios sociales reclaman nuevas actitudes, nuevas formas de relacionarnos, nuevos lenguajes. Vivimos sin duda en la sociedad del aprendizaje, al que dedicamos cada vez más recursos personales, sociales y económicos. Pero puede que al mismo tiempo nunca haya habido tanta frustración con los resultados de esos aprendizajes. Hace poco el Banco Mundial acaba de anunciar que nos hallamos ante una verdadera crisis del aprendizaje a nivel mundial y que nuestras escuelas están fallando a los alumnos. Esa parece ser también en buena medida la opinión pública y publicada, incluso la de muchos profesionales de la educación. Todos hemos escuchado alguna vez en una reunión o en un pasillo aquello de que los estudiantes cada vez saben menos. Esa es la paradoja del aprendizaje. Por lo que parece o se dice, nunca tantos intentando aprender tanto, aprendieron tan poco. Esa es al menos la reacción que se produce cada 3 años cuando se publican los datos del célebre informe PISA, que tiende a mostrar un rendimiento más bien mediocre de nuestros adolescentes, inferior siempre a la media de la OCDE. Pero en realidad los datos no avalan una visión tan catastrofista. En contra de lo que suele creerse, nuestros niveles de aprendizaje escolar están en general muy próximos a los del resto de la Unión Europea, lo cual tampoco debe servir de consuelo porque en todo caso están por debajo de lo que cabe esperar y desear. Otros informes internacionales arrojan resultados similares, si no más desalentadores. Así, en el conocimiento de segundas lenguas, España se sitúa sin ambages a la cola de la Unión Europea. Igual sucede con la alfabetización científica, que produce también resultados más pobres de lo deseado. Si a todo ello unimos el fracaso del aprendizaje social, el lento cambio de actitudes y valores sobre igualdad de género, desarrollo sostenible o bullying, el panorama puede parecer realmente desolador, avalando esas visiones catastrofistas que dicen que nuestra educación va a peor y que de forma más o menos solapada reclaman la vuelta a modelos educativos pasados, a los contenidos y métodos tradicionales centrados en la autoridad docente. Pero por más que los resultados sean peores de lo deseable, tenemos bastantes indicadores que desmienten ese fantasma de la bajada de niveles. Volvamos a los datos de PISA, pero en este caso un estudio en el que se comparó el rendimiento en lectura y matemáticas de jóvenes y adultos de diferentes países. Las comparaciones dentro de cada país siempre favorecieron a los grupos más jóvenes, que tienen mayores competencias lectoras y conocimientos matemáticos que, digamos, sus hermanos mayores, sus padres o sus abuelos. Una tendencia similar se observa en la alfabetización científica. De nuevo, son los más jóvenes los que tienen más conocimiento científico. Igual sucede con el aprendizaje de las segundas lenguas. Cada cohorte parece aumentar el rendimiento con respecto a las anteriores. En el caso de los aprendizajes sociales, la frecuencia intolerable de los casos de bullying o de violencia machista no debe hacernos creer que van en aumento, sino que probablemente lo que va en aumento es el escándalo social que produce. En suma, los niveles de aprendizaje, lejos de bajar, tienden a subir, pero siguen siendo claramente insuficientes para nuestras expectativas. Ese es el espejismo que está detrás de la paradoja del aprendizaje. Creemos que los alumnos cada vez saben menos porque comparamos esos logros con nuestros deseos y expectativas en aumento, con las crecientes demandas de la sociedad del conocimiento. Para deshacer el nudo de esta paradoja, debemos analizar, por tanto, cómo han cambiado esas demandas y expectativas. El concepto de alfabetización ha evolucionado en 2 direcciones. Por un lado, se ha extendido y por otro, se ha profundizado. Durante buena parte del siglo XX, la alfabetización consistió en distribuir socialmente 2 sistemas de conocimiento o de representación, la escritura y la notación matemática, que aunque tenían tras de sí miles de años de historia, hasta entonces habían estado siempre reducidos a una comunidad o restringidos a una comunidad muy reducida. Sin embargo, hoy asumimos que una persona no alfabetizada en este sentido básico está deprivada de buena parte de su desarrollo personal, social e incluso productivo.
Pero siendo sin duda un avance muy importante, resulta hoy insuficiente, ya que ahora hay que distribuir además otras formas de conocimiento científico, artístico, económico, gráfico, etc. Pero el desafío es aún mayor, ya que las metas de las alfabetizaciones se han hecho además más complejas. Para ilustrarlo, volvamos a los estudios de PISA, que como es sabido están promovidos por la OCDE con la idea de que el desarrollo económico de las sociedades capitalistas se sostiene cada vez más en la producción de símbolos, en el conocimiento, y por tanto, y no tanto, en los bienes materiales, lo que requiere formar a las personas como productores y consumidores de símbolos. PISA no evalúa si se ha adquirido un conocimiento dado, sino si se sabe usar para resolver problemas, la más de las veces cotidianos, más que académicos. Según esta idea, dominar un conocimiento requiere saber usarlo de modo autónomo para resolver un problema nuevo. Ya no basta con saber leer, escribir o calcular. Hay que leer, escribir o calcular para saber, para aprender. Formar productores y consumidores de símbolos requiere nuevas formas de aprender y de enseñar. Un ejemplo claro lo encontramos de nuevo en las pruebas del estudio de PISA, que recordemos, vienen mostrando pobres resultados en nuestras aulas. Un reanálisis de esos datos mostró que ese bajo rendimiento se debe a que los alumnos leen los textos de forma reproductiva más que crítica. Tienden a repetir lo leído más que intentar comprenderlo. Además, aunque pueda pensarse que como nativos digitales leen mejor en ese formato, otras pruebas de PISA mostraron que de hecho leen peor en pantalla que en papel, ya que la lectura digital requiere competencias adicionales de selección, recodificación e integración de información. Aunque los nativos digitales son muy competentes en el acceso a la información, no siempre saben convertirla en verdadero conocimiento. En la educación científica encontramos una tendencia similar. Los alumnos reproducen conocimientos que no comprenden o no saben usar. Así demuestran conocer, por ejemplo, la teoría darwiniana, pero cuando tienen que explicar por qué quienes viven cerca del Ecuador suelen tener la piel más oscura, asumen explicaciones teleológicas y recurren, por tanto, a ideas más cercanas a Lamarck. También aceptan los principios de la mecánica newtoniana e incluso saben realizar cálculos complejos con ella. Pero al explicar las fuerzas que están actuando sobre una moneda lanzada al aire cuando ésta está aún subiendo, ascendiendo, equiparan fuerza y movimiento, más cerca, por tanto, de Aristóteles o de la teoría medieval del ímpetus que de Newton. No hay más suerte con la comprensión de la química. Aceptan fácilmente que la materia está compuesta de átomos y saben incluso ajustar ecuaciones químicas, pero no comprenden su naturaleza discontinua ni conciben, por tanto, el vacío. Tampoco atribuyen movimiento intrínseco a las partículas, salvo en los gases y en ciertos líquidos. Las partículas de la Coca-Cola sí se moverían, pero no las del agua, a no ser claro que sea con gas. O atribuyen propiedades macroscópicas a las partículas, hablando incluso de las partículas mojadas del agua. Lo mismo ocurre con el conocimiento matemático. Hacen cálculos complejos siguiendo rutas algorítmicas, pero no saben usar el cálculo probabilístico para tomar decisiones o hacer inferencias adecuadas y recurren en su lugar a reglas heurísticas simplificadoras. Tienden también a explicar fenómenos sociales o históricos complejos mediante simples atribuciones intencionales y responsabilidades personales. En suma, muchas alumnas y alumnos, incluidos alumnos y alumnas universitarios, no saben utilizar los conocimientos para dar sentido a su entorno. ¿A qué se debe esta resistencia a usarlos para transformar sus prácticas sociales? ¿Por qué asumen en su lugar otros saberes? Entre las muchas explicaciones posibles de esta resistencia, desde la antropología, Dan Sperber recurre a una metáfora, a la metáfora de la epidemiología de las representaciones, según la cual existen formas de conocer, sentir, pensar, que resultan más contagiosas, más fáciles de distribuir socialmente que otras. Basta con que alguien estornude cierta idea o conducta o emoción para que se difunda rápidamente, mientras que otras, como en nuestro caso el conocimiento científico y académico, resultan muy difíciles de generalizar. Al concebir la cultura como un sistema de representaciones compartidas, Sperber remite parte de esas resistencias al propio funcionamiento psicológico, de forma que la mente acabaría por convertirse en una especie de sistema inmunológico cognitivo que restringe el contagio de cierto tipo de ideas, emociones o prácticas sociales que, sin embargo, ahora necesitamos generalizar.
En sus 130 años de historia como ciencia, la psicología, al estudiar esos objetos con mente, que según nuestro añorado compañero Ángel Rivière somos las personas, ha recurrido de modo sucesivo a tres paradigmas diferentes. Inicialmente, desde el enfoque conductista, se intentó una explicación fisicalista que reducía la conducta al intercambio de energía con el ambiente en términos de estímulos y de respuestas. Más tarde, a mediados del pasado siglo, la llamada revolución cognitiva asumió, junto con la cibernética y la genética, que esos intercambios de energía se traducen en información. A partir de las ideas de Schrödinger sobre la naturaleza de la vida y de los presupuestos de los teóricos de la comunicación, la información se definió como entropía negativa o reducción de incertidumbre. Se asumió así en psicología la llamada metáfora computacional, según la cual la mente funcionaba de modo análogo a un computador digital. Pero en los últimos 25 años, la psicología ha adoptado de forma mayoritaria otra perspectiva, que concibe la mente como un sistema representacional, que no solo traduce la energía en información, sino que, a su vez, usa esta información para generar representaciones. En palabras del neurocientífico Rodolfo Llinás, nuestra mente no es un procesador de información, sino un simulador de mundos, que construye realidades virtuales en las que vivimos. Por más que creamos otra cosa, nunca estamos en contacto directo con la realidad. Todas nuestras interacciones, sean físicas o sociales, están mediadas por representaciones que se originan en el propio cuerpo. Ya que, en palabras de Antonio Damasio, otro neurocientífico, la naturaleza dio con una solución muy efectiva: representar el mundo externo en términos de las modificaciones que causa en el cuerpo. En mi opinión, nadie ha retratado con mayor brillantez la naturaleza de la mente representacional como aquel gran metafísico, o ahora diríamos metacognitivo, que fue Jorge Luis Borges. Entre sus muchos relatos sobre la relación entre la mente y el mundo, hay un texto breve titulado de modo muy certero, para mis propósitos, Del rigor en la ciencia, que dice lo siguiente: en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas las ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Qué nos está diciendo Borges? Bueno, para los propósitos de esta presentación, lo primero sería que nuestro conocimiento no puede ser una copia o reflejo del mundo que quiere representar. Nunca será, por tanto, verdadero en el sentido que le atribuía la epistemología positivista. Para cualquier territorio habrá siempre múltiples mapas posibles, cuya validez dependerá de las metas del viaje que nos propongamos hacer. El mapa no refleja la realidad, la esquematiza para ayudarnos a movernos por ella. Pero si no hay mapas verdaderos, en un sentido absoluto, sí hay mapas falsos. Yo no le recomendaría ir a Londres con un mapa de París. Muchos mapas que se intercambian hoy en los espacios sociales y que se contagian muy fácilmente en cuanto alguien los estornuda, son erróneos. El negacionismo climático, pero también histórico, científico y educativo, se basan en mapas que no se ajustan al territorio que pretenden representar. Según la alegoría de Borges, aprender requiere no tanto acumular mapas como saber navegar con ellos. Tal vez por ello las alumnas y los alumnos no usan algunos de los mapas que tienen almacenados en esa abigarrada cartoteca en la que tras años y años de estudio se ha convertido su mente. Tienen muchos mapas, pero a veces, muchas veces, no saben para qué viaje o territorio sirven, no saben navegar con ellos ni construir nuevos mapas a partir de los que ya tienen. Permítanme relatarles una anécdota muy ilustrativa al respecto. Hace unos años, mientras estábamos investigando en una de nuestras investigaciones sobre la comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia, estábamos preguntando a una adolescente de qué estaban hechas las cosas, de qué estaba hecha la mesa que tenía delante, el vaso, el agua que contenía contenido en el vaso y de qué estaba hecho su propio cuerpo. Ante esta última pregunta, la alumna se detuvo un momento y contestó: con eso tengo un lío muy grande,
porque el año pasado me dijeron que estaba hecha de células y este año me han dicho que estoy hecha de átomos. ¿Cuándo estamos hechos de células y cuándo de átomos? Para los alumnos depende no tanto de la pregunta como de la asignatura en la que se plantee esa pregunta. Pero si queremos que tomen esos mapas, que usen esos mapas para tomar decisiones, debemos enseñarles a dialogar con ellos, a relacionarlos, como tan lúcidamente reclamaba esta alumna. Para ello, deben reconocer también ciertos mapas que usan sin saberlo y que, por tanto, no diferencian, como ya hemos visto, de los conocimientos que se les enseñan. No se contagian de esos conocimientos porque tienen otras representaciones de las que ni siquiera son conscientes. En su intento de identificar cómo construimos los mapas con los que nos movemos en el mundo, la psicología cognitiva reciente asume que hay al menos dos sistemas alternativos, pero complementarios, de representación y aprendizaje, a los que ingeniosamente el premio Nobel Daniel Kahneman ha denominado mente 1 y mente 2, pero a los que otros autores asignan etiquetas algo más informativas. Por un lado, adquirimos buena parte de nuestros mapas sobre el mundo de forma no consciente o implícita, por procesos asociativos, detectando qué cosas tienden a ocurrir con cuáles otras. Las representaciones implícitas se adquieren sin esfuerzo, sin motivación explícita y sin apenas atención, y se ejecutan con rapidez y de forma automática, por lo que son muy eficaces desde el punto de vista cognitivo o, si se prefiere, energético. Por otro lado, disponemos de saberes explícitos, codificados en sistemas simbólicos, mapas basados en sintaxis complejas, costosos de activar y procesar, que requieren muchos recursos atencionales. Así que su aprendizaje necesita práctica deliberada y motivación explícita. Dadas estas características, hay una primacía funcional, filogenética y ontogenética de la mente implícita, que sería, por tanto, el modo defectivo del funcionamiento mental. A no ser que surja un problema que nos exija activar nuestros mapas explícitos, la actividad cognitiva diaria la realizamos en piloto automático. Nos dejamos llevar por un sistema cognitivo sobre el que apenas tenemos control. Como dice José Saramago, del personaje de una de sus obras, no tomamos decisiones, son las decisiones las que nos toman a nosotros. La mente implícita nos da respuestas eficaces, seguras, a preguntas que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de hacernos. La verdadera comprensión exige, en cambio, hacerse preguntas y dudar de las primeras respuestas que encontremos. Solo así, por procesos explícitos, lograremos hacer dialogar diferentes mapas. No es extraño, por tanto, que el conocimiento científico y académico, claramente alineado con la columna derecha de la tabla, sea tan poco contagioso y que las personas sigan usando sus mapas implícitos e intuitivos en vez del saber más formal. Buena parte de esas ideas, creencias, emociones o hábitos tan resistentes al cambio a los que me he referido se corresponderían con el funcionamiento de esa mente implícita primaria. Volvamos a las ideas sobre el mundo físico. Los alumnos y las alumnas, pero también las personas adultas, tienden a usar en su vida cotidiana lo que podrías llamar su física intuitiva. Sin necesidad de estudiar ciencia, ya desde la cuna somos excelentes físicos, pero también biólogos, matemáticos y psicólogos intuitivos. Los bebés predicen con una precisión asombrosa cómo se mueven los objetos y cómo agarrarlos para desplazarlos. Y no hablemos de su capacidad para manipular a las personas que están a su alrededor. Pero esa ciencia intuitiva es precisamente el principal obstáculo para el contagio de las formas de conocer, pensar y sentir propias de la ciencia. Nuestras teorías implícitas asocian fuerza y movimiento, calor y temperatura, fenotipo y genotipo, propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia. Dado que la mente implícita construye mapas en los que vive sin saber que existen, dado que confunde mapa y territorio, y dado que aborrece la incertidumbre, que no duda, acaba asumiendo que para cada territorio hay un solo mapa posible, aquel que tiene activo en ese momento. Si aceptamos con Damasio que representamos el mundo a través de los cambios que produce nuestro cuerpo, hay que convenir que todos esos mapas intuitivos resultan en general más creíbles y útiles desde un punto de vista fenomenológico que los correspondientes conocimientos científicos. Una de las razones de su resistencia al cambio es su alto valor predictivo. Es decir, son muy funcionales. Por más conocimiento físico que hayan adquirido, los físicos también conducen y se mueven usando su física intuitiva. Si para cruzar una calle tuvieran que hacer como en aquellos viejos problemas de física escolar, teniendo en cuenta la masa y la velocidad del móvil, así como el rozamiento, calcular el tiempo que tardaría en llegar, nunca cruzarían la calle.
Considerando todos esos rasgos, es fácil entender que no basta con estar expuesto a un conocimiento incompatible con esas intuiciones para abandonarlas. Baste como ilustración la conocida ilusión perceptiva de Müller-Lyer. Por más que nos esforcemos, por más que tengamos el conocimiento explícito de que ambas líneas son iguales, incluso aunque las midamos, seguiremos viendo la línea de abajo más larga. Como dice Kahneman, uno no puede decidir ver las líneas iguales, aunque sepa que lo son. Igual sucede con casi todas nuestras representaciones implícitas. Recordemos, no tomamos decisiones, son ellas las que nos toman a nosotros. Esta disociación es también común en otros dominios, como por ejemplo en nuestras actitudes y conductas. Ya sea ante la discriminación étnica o por género o en nuestra conducta medioambiental o con respecto a nuestra propia salud. Una cosa es lo que sabemos y otra sin duda lo que hacemos. La psicología social diferencia las actitudes explícitas de las implícitas, lo que se dice de lo que se hace. Muchas personas que no explicitan actitudes racistas o sexistas sí las manifiestan cuando se usan medidas implícitas más cercanas a la acción. Muchos estereotipos y actitudes tienen además un fuerte sabor identitario y emocional. Las emociones son reacciones corporales, según nos dice Damasio, de carácter implícito, que son muy contagiosas, viajan con mucha facilidad de una persona a otra. Cuando se nos contagia una emoción negativa ante un grupo social, nos sentimos amenazados, así que por procesos implícitos evitamos esa ansiedad y nos volvemos más conservadores. Viendo cómo funciona la mente implícita, la intolerancia o la discriminación, el miedo al otro, son sin duda más contagiosos que la inclusión o el diálogo con quien es diferente. No es extraño, pues, que en estos tiempos convulsos, en los que desde hace más de una década tanta gente se siente amenazada y vive con ansiedad sus expectativas de futuro, se contagien de forma tan alarmante las ideologías de la exclusión, del rechazo al otro, las ideologías del miedo. Además, las redes sociales disparan nuevas ansiedades que se apagan solo mediante nuevas certidumbres. En esta era de la posverdad, Twitter acaba siendo, en palabras de Sharot, la amígdala de Internet, el amplificador de todos los miedos, a la vez que la fuente de respuestas inmediatas, seguras, a problemas complejos o inciertos. Vemos, por tanto, que la propia mente puede actuar como un dispositivo de resistencia al cambio cognitivo y explicar parte de las dificultades que encontramos para difundir las formas de conocer necesarias para alcanzar esa sociedad mejor a la que, según Pinker, ya hemos llegado. Pero no quiero cerrar con el sabor amargo de esta conclusión, así que, abusando un poco más de su paciencia, esbozaré algunas ideas o principios que desde la investigación sabemos que pueden ayudar a promover esos aprendizajes. En su obra Ideas y creencias, Ortega y Gasset recoge un proverbio árabe según el cual el hombre no puede saltar fuera de su sombra. Ahora sabemos que esa sombra es la que produce nuestro cuerpo en el mundo, en forma de esas representaciones implícitas y encarnadas que construye. Pero si bien no podemos en efecto saltar fuera de nuestra sombra, sí podemos tomar conciencia de ella, cultivar la mente para que por medio del conocimiento aprenda a dudar de sí misma, conozca sus propios sesgos, sus actitudes, sus miedos e intente superarlos. Podemos intentar tomar decisiones en vez de que ellas nos tomen a nosotros. Pero ayudar a ese cambio exige también repensar algunas creencias asumidas también aquí de naturaleza implícita en nuestra cultura educativa. Una primera afecta a la relación entre teoría y práctica. En nuestra acreditada tradición dualista, de raíz platónica, cristiana y cartesiana, en el principio es el verbo, que luego se hace carne, se convierte en acción. Quien se apropia del verbo, se apropia del verdadero conocimiento. En todos los niveles, incluida la universidad, aprender es ante todo adquirir conocimiento simbólico. Pero hemos visto que desde el punto de vista psicológico, esa primacía del conocimiento simbólico no es cierta. Transformar los modos de hacer exige partir de las prácticas, de la acción, del territorio, eso sí, en un continuo viaje de ida y vuelta hacia la teoría. Iniciar el viaje en el territorio ayuda a repensar otro problema endémico en nuestras aulas, la dudosa motivación de alumnas y alumnos. Motivar es, por su etimología, poner la mente en movimiento, inquietar, iniciar un viaje sin destino seguro. Comenzar por proporcionarles teorías, mapas acabados, para territorios que aún no han visitado, no parece la mejor forma de estimular su interés. En una ocasión, una maestra de inglés, que trabajaba en un barrio desfavorecido de Madrid, me contó
que estaba intentando convencer a uno de sus alumnos de lo importante que sería para su futuro aprender inglés, a lo que el niño, con todo su sentido común intacto, le contestó: «Mire, señor, ¿yo para qué voy a aprender inglés si nunca voy a viajar a París?». Es difícil motivar a un alumno para aprender mapas de territorios que nunca ha visitado. Para ello debemos invitarles a viajar a esos territorios con sus mapas intuitivos, para que cuando se pierdan necesiten nuevos mapas. La motivación no se genera aumentando los niveles de exigencia, sino con viajes inciertos que despiertan la emoción de aprender. Ello nos lleva a un tercer punto esencial, la necesidad de promover una epistemología de la duda. En la obra mencionada, Ortega y Gasset dice que las ideas, o sea, el conocimiento explícito, son una ortopedia que crece en las grietas de las creencias o representaciones implícitas. Hay que habituarles a dudar de aquello en lo que creen, porque sólo así necesitarán la prótesis del conocimiento. Pero para ello hay que plantearles verdaderos problemas, situaciones inciertas sin una respuesta única, en vez de ejercicios, tareas cerradas, que sólo exigen practicar una y otra vez sin cometer errores. Como la mente implícita huye de la incertidumbre, a nuestras alumnas y alumnos, como todos sabemos, no les gusta tener problemas, prefieren los ejercicios. Pero no solo ellos huyen de los problemas. Quienes hayan venido hoy aquí en coche, al acabar esta sesión se pueden encontrar con que al dar la llave de contacto el coche arranque. Eso es un ejercicio. Pero se pueden encontrar también con que el coche no arranque. Eso es un problema. Creo que puedo anticipar lo que prefieren ustedes hoy. Aunque sin duda aprenderían más si el coche no arranca, ¿quién quiere aprender hoy sobre la mecánica del automóvil? Lo que queremos es que el coche arranque, que es también lo que quieren nuestras alumnas y alumnos. Quieren tener la certeza de que van a llegar sin sobresaltos o sin suspensos a su destino. Y si el coche no arranca, llaman a la grúa o al profesor o profesora para que convierta el problema en un simple ejercicio. Pero nuestra función es complicarles la vida, enfrentarles a problemas, a coches que no arrancan. Y para ello debemos formarles para un aprendizaje autónomo, fomentando en la jerga psicológica sus procesos metacognitivos, es decir, su conocimiento sobre su propio conocimiento, para que sean capaces de planificar, supervisar y evaluar sus propias acciones. En esos viajes inciertos cometerán sin duda muchos errores, que lejos de ser penalizados deben de convertirse en el motor del aprendizaje. Cuando le preguntaron a Edison sobre sus múltiples fracasos hasta inventar la bombilla eléctrica, se dice que respondió: «No fracasé mil veces, encontré mil maneras distintas de cómo no había que hacer el filamento incandescente». Ahora que tanto se valora formar para el emprendimiento, eso solo será posible en un aprendizaje sin miedo al error, ya que, como hemos visto, el miedo paraliza y hace que todas y todos, alumnos incluidos, nos resistamos a emprender nuevos viajes. Además, aprender así requiere no tanto escuchar una voz autorizada que transmita el conocimiento establecido, como promover espacios dialógicos en los que diferentes mapas se contrasten e interroguen mutuamente. Frente a la enseñanza monológica se necesita un diálogo que multiplique e integre las voces de profesores y alumnos. Por último, se requiere un enfoque inclusivo orientado no tanto a la excelencia o a la selección como a lograr un acceso lo más universal posible al conocimiento. Tras todo lo dicho, puede pensarse que ese conocimiento complejo, científico, artístico, histórico, no es accesible a todas las mentes. Cuando se promovió el gran proyecto alfabetizador a finales del siglo XIX, muchas personas, algunos intelectuales incluidos, pensaban lo mismo, creían que la lectura o el cálculo matemático no podrían distribuirse socialmente. No deberíamos de cometer ahora el mismo error. En suma, volviendo al sueño ilustrado de Pinker, para mejorar la sociedad por medio del conocimiento hay que transformar la mente de las personas, haciéndonos dudar de nuestra propia identidad, porque sólo así podremos repensarla y reconstruirla. Sólo por la vía del conocimiento y del aprendizaje podremos acercarnos a ese sueño que, por más que hayamos avanzado, estamos, en mi opinión, aún lejos de alcanzar. De hecho, tal vez nunca lo alcancemos, porque remedando en cierto modo la aporía de Aquiles y de la tortuga, cuanto más nos acercamos, más nos alejamos de él, ya que nuestras expectativas crecen aún más que nuestros logros. En todo caso, para seguir alimentando esas expectativas necesitamos nosotros también cambiar de mentalidad. Ese ha sido el propósito de mis palabras, que para alivio de todas y todos ustedes acaban por fin aquí. Muchas gracias por su atención explícita e implícita.
Querido rector magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid, querido Rafael Garese, querido embajador de Francia, querido Yves Saint George, querida presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Drados, consejeros de Educación e Investigación y Sanidad, también que hoy nos acompañan, rectores de las Universidades de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, presidente del Consejo Social de la Universidad, querido Manuel Pizarro, diputados de la Asamblea de Madrid, de los diferentes grupos políticos, exrectores de la Universidad Autónoma de Madrid, subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, viceconsejera de Educación y director general de Universidades de la Comunidad, alcalde de Tres Cantos, alcalde no sé si está, pero en cualquier caso él es alcalde, está también, es alcalde, es secretario general de la Universidad Autónoma de Madrid, equipo de gobierno, directores, decanos y profesores, autoridades académicas que hoy nos acompañan y también, por supuesto, señoras y señores que hoy nos escuchan. Bueno, quiero en primer lugar, desde luego, dar mi felicitación implícita y explícita al catedrático de Psicología que acaba de intervenir, porque creo que ha sido una lección inaugural francamente interesante, llena de reflexiones brillantes y de citas también muy interesantes. Algunas de ellas de algún autor que se cuenta entre mis favoritos, como puede ser Borges. Bueno, atendiendo a esa máxima de Gracián, que decía que la cortesía es la principal manifestación de la cultura, empiezo, por supuesto, diciendo que es un honor intervenir en esta solemne apertura del curso académico de las Universidades Públicas de Madrid y que, por supuesto, agradezco muy especialmente a la Universidad Autónoma y a su rector el que hoy pueda estar aquí en conmemoración de este medio siglo de formación impartida a centenares de miles de estudiantes. Varias generaciones que han sido protagonistas del cambio social, político y económico que se ha producido en estos 40 años de democracia en España. No es casual, y lo comentaba con el rector, que Su Majestad el Rey Felipe VI, que representa a esta España nueva, haya pasado también por las aulas de esta universidad, que, como ya se ha dicho, por cierto, yo creo que hay que repetirlo, porque yo me siento muy orgulloso como presidente de la Comunidad de Madrid, de esta universidad, que es la primera, en ese ranking QS, la primera de toda España. Por lo tanto, también felicitación por eso, rector. Es el momento, en todo caso, de poner en valor el esfuerzo, el trabajo y la dedicación del rector Garese y de todos los rectores anteriores, que a lo largo de 5 décadas han hecho de esta universidad un referente, por tanto, en la enseñanza superior de nuestro país. Reconocimiento que, por supuesto, hago extensivo a todos los docentes y al personal que en estos 50 años ha formado parte de la Universidad Autónoma de Madrid. A todos ellos, enhorabuena por esta historia, que es una historia de éxito. Además, en un día tan importante para la Universidad madrileña, agradezco también a los rectores su buena disposición a lo largo de estos meses en los que, como presidente de la Comunidad de Madrid, hemos tenido la oportunidad de colaborar en actos institucionales como el de hoy y en reuniones de trabajo, como la última conferencia de rectores de las universidades que se celebró a finales del mes de julio. Yo creo que, sin duda, la voluntad de alcanzar acuerdos que he encontrado en todos ustedes es una prueba evidente de ese firme compromiso que mantienen con la mejora de la educación superior a medio y largo plazo, un compromiso que, desde luego, se va a plasmar en hechos y, como ya hemos podido hablar un poquito antes de entrar, en hechos que ya llevarán alguna plasmación justo en este presupuesto. Lo que es, en definitiva, en todo caso, ese compromiso con la mejora de la educación superior a medio y largo plazo, un compromiso con nuestra sociedad. Como escribió Ortega y Gasset, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Y esa amplitud de mente, de conocimiento y de perspectiva se adquiere precisamente aquí, en las aulas universitarias. Además de contribuir al progreso de nuestra sociedad, la universidad es clave para avanzar también en la igualdad de oportunidades, que debe ser una de las principales prioridades de cualquier gobierno, por supuesto también del nuestro. Con esta convicción, nosotros hemos impulsado desde el inicio de la legislatura una serie de medidas de apoyo expreso, claro, a la universidad pública, de las que destaco muy brevemente solo 4. Por un lado, la bajada de los precios públicos de los estudios universitarios durante ya 4 años consecutivos, el incremento del apoyo a las becas por valor de casi 35 millones de euros, el compromiso de pago de la deuda contraída en pasadas legislaturas, como bien conocen los rectores, y la convocatoria de casi mil nuevas plazas de personal indefinido entre docentes, investigadores y personal de administración y servicios para todas las universidades públicas madrileñas. Un apoyo a la universidad que tiene voluntad, por supuesto, de continuidad de cara al futuro, como evidencian las propuestas que analizamos en esa última conferencia de rectores, entre ellas alcanzar, como también comentaba hace unos minutos,
un modelo de financiación estable hasta 2023. Todos necesitamos tener la garantía y la estabilidad de saber cuál es el modelo financiero, económico y financiero que tenemos para unos años, para que se garantice, por tanto, esa suficiencia financiera de la universidad y se incorpore también una parte variable que va a estar vinculada al cumplimiento de objetivos de mejora, que creo que también es importante trabajar por objetivos. También poner en marcha medidas encaminadas a la atracción y a la retención del talento para favorecer la excelencia de nuestro sistema público universitario y establecer sellos de calidad en el espacio madrileño de educación superior, así también como un sistema de orientación de titulaciones y una mejora, que creo que también es imprescindible para todos, una mejora que ya es mucha la que tenemos, afortunadamente, una mejora de la transparencia. En definitiva, son distintas propuestas que son fruto de la disposición mutua al diálogo, que tan buenos resultados está dando en nuestra apuesta común de hacer de la Universidad Pública Madrileña un referente, por supuesto, nacional, pero creo que también, y debemos aspirar a eso, un referente internacional. Y somos conscientes de que queda mucho por hacer. Yo creo que eso es así, siempre hay cosas por hacer y no se puede estar ya seguro de todo lo que se hace, un poco coincidiendo con el profesor en creer en esa epistemología de la duda. Yo dudo casi todos los días, las cosas no las doy por sabidas, dudo y procuro asesorarme de las personas que están a mi alrededor y en este caso para hablar de universidad procuro hablar y asesorarme por quienes mejor la conocen, que son los propios rectores. El prestigio y la calidad de nuestra enseñanza superior, en todo caso, lo prueba el que más de 300.000 estudiantes hayan elegido sus aulas para cursar sus estudios en las universidades de Madrid. De ellos, por cierto, más de 43.000 son nuevos estudiantes que se incorporan a este curso y cerca de una cuarta parte, que también creo que es un dato interesante, proviene de otras comunidades autónomas que eligen nuestra comunidad, que eligen Madrid para estudiar. Además, contamos con centros de máximo nivel y con docentes que imparten una formación de calidad y que realizan una gran labor investigadora. También se ha resaltado por parte del rector la necesidad de apostar por la investigación. Las universidades como principales motores del cambio y de la modernización permanente son la mejor garantía para asegurar que el conocimiento esté presente en nuestra sociedad y revierta en ello. Hablaba también el catedrático de esa distribución social del conocimiento. Yo soy consciente y mi gobierno es consciente de que apoyar la enseñanza superior es una de las mejores formas de invertir en Madrid, en los madrileños y contribuir a esa distribución social del conocimiento. Y hay una frase precisamente Antonio Machado, que creo que va justo en esa dirección, que dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Así que nosotros, yo les aseguro y tengan ustedes, por supuesto, la completa seguridad de que vamos a seguir apoyando a nuestras universidades, porque para nosotros son aliadas imprescindibles para construir un Madrid mejor y una sociedad mejor, que es exactamente a lo que todos aspiramos. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, excelentísimos rectores magníficos de las universidades de la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, queridos rectores de la Universidad Autónoma de Madrid, excelentísimo señor embajador de Francia en España, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, señores consejeros de Educación e Investigación y de Sanidad,
señores y señores portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, señor secretario de Ciencia, Innovación y Universidades, señor secretario general de Universidades, señor vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, señora viceconsejera de Política y Ciencia, señor director general de Universidades y Enseñanza Artística de la Comunidad de Madrid, presidente del Consejo Social, querido Manuel, vicerrectores y vicerrectoras, secretario general, defensor del universitario, gerentes de las Universidades Autónomas y Politécnica de Madrid, gerentes de hospitales, centros e institutos, decanos, decanas, director de la Escuela Politécnica Superior, directores y directoras de fundaciones, empresas e instituciones que nos acompañáis, queridos miembros de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Finalizada la lectura de la memoria del secretario general de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente al curso anterior, permítanme que inicie mi intervención dando las gracias a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria por el trabajo realizado. Conscientes como somos de la importancia cada vez mayor de la universidad en la sociedad del siglo XXI, sirva esta relación de actividades como una pequeña muestra del esfuerzo que las universidades de la Comunidad de Madrid ponen cada año para contribuir al desarrollo de una sociedad madrileña cada día más justa y mejor. Una sociedad basada en el conocimiento, una sociedad de aprendizaje que hoy nuestro conferenciante, el profesor Juan Ignacio Pozo, ha analizado y descrito en sus múltiples facetas con especial maestría. Gracias por transmitirnos con claridad cómo ese aprendizaje no puede localizarse de forma restringida, sino que debe extenderse para ayudar a todas las personas a tomar buenas decisiones, algo cada vez más importante en un mundo dominado por una desbordante información. Gracias por ayudarnos a analizar con una perspectiva diferente los informes PISA, siempre mediáticos, siempre catastrofistas, y aunque sin duda es necesario mejorar, parece que no es tan cierto que los jóvenes cada vez sepan menos, sino que cada vez saben más. Gracias, querido Nacho, por aceptar la invitación a impartir la lección inaugural de este nuevo curso y desvelarnos algunas de las claves de la sociedad del aprendizaje. La distancia y el descanso nos dan la tranquilidad necesaria y la posibilidad de revisar el pasado, valorar el presente y pensar en clave de futuro. He de confesarles que durante estos días he recordado el inicio de mi trayectoria académica, una explosión de ilusiones y emociones centradas en la doble tarea, la docencia y la investigación, que nos ocupa y preocupa desde el comienzo de nuestra profesión. Permítanme que al hilo de esta reflexión resuma brevemente mi visión personal de la universidad, que debe afrontar en la actualidad desafíos difícilmente imaginables hace tan solo unos años. Y es que creo que existen pocas instituciones, si es que hay alguna, de la complejidad de la universidad. Como ya tuve la oportunidad de señalar recientemente en el discurso de clausura del anterior curso académico, en el curso académico que hoy comienza accederán a nuestras aulas por primera vez jóvenes que han nacido ya en el siglo XXI, la llamada generación Z, o según otras denominaciones, los y las postmillennials. Jóvenes con una buena formación adquirida en una era dominada por la tecnología y, por tanto, con una forma de aprender que tiene claves y características propias. Tienen un futuro por construir y depositan en la universidad una parte importante de sus ilusiones. Por ello, me gustaría comenzar mi intervención en clave emocional intentando contestar a una pregunta. ¿Qué les puede y debe aportar la universidad a estos jóvenes? Hace tan solo unos años, la respuesta quizás sería que les debería aportar conocimiento, habilidades y capacidades para ejercer una profesión específica. Hoy, en mi opinión, la respuesta debe ser otra. Les debe aportar belleza y sabiduría. El científico británico Fred Sanger, padre de la era genómica, se planteó hace casi 40 años abordar un sueño: descifrar la secuencia de una pequeña molécula de ADN que se encuentra presente en el interior de nuestras mitocondrias. La purificó de placenta humana y para su secuenciación utilizó una estrategia que podría parecer inicialmente disparatada: romperlo al azar en miles de pedazos diferentes y, una vez obtenida la secuencia por los complicados métodos de la época, de cada fragmento individual reconstruir el genoma completo como si se tratara de un puzzle.
fue una auténtica hazaña que culminó con la obtención de su secuencia completa en 1981, 20 años antes de la obtención de la secuencia del genoma humano nuclear. Para resaltar el significado de este logro, dos científicos, Pete Borst y Leslie Grivel, escribieron en la revista Nature una maravillosa reseña que se titulaba «Small is Beautiful, Portrait of a Mitochondrial Genome». Cuando lo leí, quedé inmediatamente cautivado por esta pequeña molécula, el genoma mitocondrial. Pero sobre todo, aprendí que la belleza no está solo en una persona, en un cuadro, en una obra musical, en una puesta de sol, sino que se encuentra presente de forma generosa a nuestro alrededor. Simplemente nos tienen que enseñar a descubrirla. Y la universidad es el lugar adecuado para descubrir la belleza que nos rodea y que está escondida, quizás, a la espera de que se repare en ella, en la estructura de un átomo, en las ecuaciones matemáticas, en la estructura de las oraciones gramaticales o, en general, en cualquier forma de conocimiento adquirido a lo largo de la historia gracias al trabajo y la pasión de tantos científicos, pensadores, artistas y creadores. Esa es, en mi opinión, la primera misión de la universidad: ayudar a descubrir la belleza que encierran todas las áreas del saber, para que esa fascinación por aprender y por disfrutar con lo aprendido nos acompañe toda la vida, para que cada día se convierta en una pequeña aventura que nos permita no solo aplicar todo lo que sabemos en el ejercicio de nuestra profesión, sino a disfrutar mientras continuamos descubriendo todo lo que no sabemos para adaptarnos con rapidez a los continuos cambios que exige la sociedad actual. En la inauguración del anterior curso académico, que tuvo lugar el 8 de septiembre del pasado año en la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Alberto Campos, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, nos habló de la sabiduría del arquitecto. Y es que una segunda aportación de la universidad a la sociedad, como afirmaba en aquel momento el rector Guillermo Cisneros, es formar personas sabias. En una época dominada por la información, accesible a todo el mundo de una forma cada vez más fácil y precisa, la universidad no puede conformarse con ser únicamente el lugar donde se transmite el conocimiento, donde se suministran habilidades y capacidades para ejercer una profesión. Es necesario formar personas capaces de utilizar la información de un modo adecuado, con valores éticos y morales, con capacidad de análisis, con espíritu crítico, con capacidad de asimilar y adaptar el nuevo conocimiento a una sociedad que cada vez evoluciona a un ritmo mayor. Es necesario saber encontrar y utilizar el conocimiento. En definitiva, debemos formar personas sabias. Acompañar en la búsqueda de la belleza y la sabiduría son, por tanto, las dos aportaciones más relevantes de la universidad al estudiantado que se incorpora este año a nuestras aulas. Hace años, no muchos, la universidad era considerada casi exclusivamente como el espacio privilegiado del conocimiento que permitía adquirir la capacidad de ejercer una profesión. Casi, el lenguaje coloquial era una fábrica de títulos. El cambio que se ha producido en poco tiempo ha sido extraordinario y actualmente la universidad se ha convertido, permítanme la licencia, en una fábrica de sueños. ¿Por qué es importante tener sueños que nos permitan transformar y mejorar la sociedad en la que vivimos? Y nuestro estudiantado es sin duda soñador. Son jóvenes cada vez más innovadores, cada vez más decididos a introducir cambios sociales que permitan construir un futuro mejor. En palabras de Edgar Allan Poe, quienes sueñan de día saben muchas cosas que ignoran los que solo sueñan de noche. Sin duda, se refiere a los soñadores que saben descubrir y apreciar la belleza del conocimiento, que buscan la sabiduría y que han depositado su confianza en la universidad. Decía que la universidad del siglo XXI es una institución de gran complejidad, que tiene que afrontar numerosos retos, entre ellos el de desarrollar una investigación de alta calidad. No existe educación superior sin investigación, algo central en la actividad del profesorado universitario. Por ello, aproximadamente el 60% de la investigación de nuestro país se realiza en las universidades. Pero la investigación es cada vez más exigente y ha experimentado, como la docencia, también un cambio sorprendente en los últimos años.
desde que comenzó su andadura estructurada en 1988 con el primer Plan Nacional de I+D, dotado en aquel momento con el equivalente a unos 90 millones de euros actuales, una cifra que hoy nos parece ridícula. Ello permitió, no obstante, sacar la investigación científica de nuestro país de la oscuridad en la que se encontraba, con algunas luces, sin ninguna duda, de enorme brillo, pero desde luego excepcionales. En la introducción del Plan Nacional se decía textualmente: «Es positivo también que la universidad se vaya habituando cada vez más, como ya lo viene haciendo, a la hora de obtener recursos de investigación a un proceso de competitividad, aún mejorando el espíritu cooperativo». Se comenzaban, como ven, de este modo, una investigación mucho más profesional en nuestro país. En los 20 años que siguieron, su crecimiento fue muy significativo, obteniendo logros de gran importancia. Pero, desgraciadamente, este crecimiento se ha visto frenado a partir de 2009 de forma brusca y, en cierta manera, permítanme decir, incomprensible. Con la llegada de la crisis se ha producido un frenazo enorme en lo que es nuestra inversión en ciencia. Al contrario que otros países que han redoblado sus esfuerzos durante este periodo, conscientes de que invertir en investigación e innovación era la mejor forma de apostar por un futuro sólido, en España se ha producido un retroceso de inversión en I+D+I de casi un 30%. Unido a la tasa de reposición y el consecuente envejecimiento de las plantillas, tanto en las universidades como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros organismos públicos de investigación, la situación de la investigación y el desarrollo necesita más que nunca medidas urgentes que le permitan, si aún es posible, y yo confío que sí, en recuperar el tiempo perdido. Necesita el que nos convenzamos y seamos capaces de convencer, sobre todo seamos capaces de convencer a la sociedad de que con ciencia sí hay futuro, un lema respaldado durante los últimos años por numerosos colectivos e instituciones, incluyendo a la propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Se trata, por tanto, de generar conocimiento, de crear belleza, con la idea de que este conocimiento se ponga en valor en la sociedad, mejorando la vida de las personas. Para ello es necesaria una interacción permanente entre universidades y organismos y centros de investigación y sociedad en un proceso continuo de co-creación de nuevas ideas. Hoy, la investigación y la transferencia son actividades cada vez más cooperativas, que se realizan en entornos complejos llamados ecosistemas del conocimiento. En este sentido, creo que nuestra universidad representa un buen ejemplo del potencial que atesora la Comunidad de Madrid para confiar en el futuro. Gracias a su alianza histórica con el CSIC, una aventura conjunta comenzada hace ya 40 años y que gracias a ello cuenta con 10 de sus centros de investigación, 5 de ellos mixtos, ubicados en nuestros dos campus. El Parque Científico de Madrid, una apuesta conjunta con la Universidad Complutense de Madrid, dos institutos madrileños de estudios avanzados y varios centros de investigación de la propia universidad. Además, la UAM participa también en 6 institutos de investigación sanitaria, 4 de ellos de hospitales asociados a nuestra Facultad de Medicina. Es decir, un entorno que es un entorno creativo de generar conocimiento. Entornos similares se encuentran también en otras universidades de la región, cada ecosistema con sus propias características, pero todos ellos en condiciones de dar un salto de calidad importante en la investigación y desarrollo de Madrid y de nuestro país, si se le dota, por supuesto, de los medios adecuados. Necesitamos mejorar los medios, sin ninguna duda, para continuar ofreciendo un servicio de calidad docente e investigadora a la universidad, a la sociedad madrileña. Y necesitamos para ello confianza. Confíen en nosotros. La confianza en las universidades madrileñas es vital para poder crecer. Un tercer reto para las universidades es inexcusable y es su compromiso social, entendido como un conjunto de valores éticos y una forma de afrontar los desafíos que debe impregnar todas sus actividades. Y su integración en el territorio con el objeto de colaborar en el desarrollo social a un nivel más local. Me gustaría aprovechar que nos encontramos en la Facultad de Medicina para resaltar la estrecha colaboración de las universidades en el área de la salud. La sanidad pública se encuentra también en un momento que tiene que afrontar numerosos retos, quizás incluso un cambio de modelo en la atención a los pacientes, cada vez de mayor edad y con enfermedades
crónicas, la cronicidad en la que domina hoy en día el mundo de la sanidad. La colaboración de las universidades con el sistema madrileño de salud a través de los hospitales universitarios y los institutos de investigación sanitaria es un clarísimo ejemplo de colaboración entre academia y servicio público de máxima relevancia. Y como bien sabe el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, varios hospitales universitarios e institutos de investigación de Madrid ocupan la primera posición nacional en reputación y resultados, destacan a nivel europeo y colaboran a situar a la sanidad madrileña en cotas de alta eficiencia y enorme calidad. Mucho de esto se debe al profesor José María Segovia de Arana, en cuyo salón, un salón dedicado a él, nos encontramos en estos momentos, decano de esta Facultad de Medicina de la UAN y que con su aportación visionaria universalizó la idea de que un buen hospital tiene que combinar asistencia, docencia e investigación. Hablaba anteriormente de la universidad como fábrica de sueños, pero si me permiten continuar con el mismo símil, la universidad es sin duda también, como he tratado de ilustrar con algunos ejemplos, una fábrica de realidades. Que la educación y la investigación son el motor del cambio de un país, no cabe la menor duda. Todos los rectores y rectoras de las universidades nos empeñamos en recordarlo en diversos foros con el objetivo irrenunciable de mejorar la calidad de nuestro sistema de educación superior de ciencia y tecnología. Es una apuesta de presente, pero sobre todo es una apuesta de futuro, de un futuro donde los sueños se convierten en realidad. El 14 de agosto, hace solo unos días, el profesor Ian Jacobs, vicerrector de la Universidad New South Wales y presidente del grupo de las 8 Research Universities de Australia, dio una conferencia en Canberra, donde puso en evidencia el importante impacto social del sistema universitario australiano, que sin duda constituye un ejemplo ilustrativo extrapolable a otros países. Aunque su intervención recoge numerosos datos de enorme interés, solo citaré uno. Un estudio independiente de la London School of Economics ha demostrado que la inversión en educación superior en Australia y en particular en este grupo de 8 universidades investigadoras ha sido uno de los de mayor éxito en la historia de este país. En 2016 recibieron una financiación de 5.000 millones de dólares de fondos públicos y el retorno se puede cifrar en más de 50.000 millones de dólares. Una cifra 10 veces superior. Y eso sin contar los intangibles, probablemente de una importancia incluso aún mayor. Hablamos, como ven, sin duda, de realidades. No vamos a solicitar estos niveles, no se asusten, ni mucho menos. Tampoco pretendo abrumarles con estas cifras. Las comparaciones nunca han sido buenas y yo me siento muy orgulloso de la universidad que tiene mi país, de nuestro sistema educativo y sanitario, de nuestros sistemas educativo y sanitario, y me siento especialmente orgulloso de mi universidad. Pero estoy seguro de que todos podemos esforzarnos para crear un sistema mejor, cada día mejor. En mi intervención en el acto de apertura del curso pasado les hablaba de la creación de nuestra universidad y dábamos comienzo a la celebración de nuestro 50 aniversario. Comentaba que la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de Madrid estuvo impregnada de aires de cambio, con el enorme desafío en aquel momento de introducir en nuestro país un modelo de enseñanza superior diferente, que su primer rector, el jurista Luis Sánchez Agesta, encargó la puesta en marcha de las nuevas facultades y departamentos a prestigiosos profesores e investigadores, muchos de ellos que venían en ese momento del extranjero. Recuerden que el sistema estructurado de ciencia es posterior, 20 años posterior. Les decía que la UAN se convirtió en una ventana abierta del sistema universitario español por donde entró aire fresco y constituyó un importante revulsivo no solo en investigación, sino en docencia, donde se introdujeron numerosas novedades, evolucionando a una enseñanza con un fuerte componente práctico y con la introducción de metodologías basadas en el razonamiento, la resolución de problemas o la integración de materias tradicionalmente independientes. De este modo, en la década de los años 70 se inició una apuesta por el sistema universitario español que ha transformado completamente nuestro país. Lo comentaba hace unos momentos el presidente de la Comunidad de Madrid. 50 años más tarde, estamos viviendo una etapa en la que se necesita otra apuesta decidida, una apuesta transformadora en la que es necesario abrir ventanas que permitan de nuevo que llegue el aire fresco cargado de belleza y de sabiduría. Para ello, es necesario que la educación permanezca al margen
de los cambios políticos, cada vez más frecuentes en los tiempos actuales, en los que todo sucede de manera vertiginosa. Debemos perseverar en forjar un consenso entre todos los actores del sistema educativo y que nuestros responsables políticos, permítanme la licencia, eleven la educación a una cuestión de Estado y no, como permanentemente se hace, a un estado de la cuestión cada vez que un tema tan importante para el futuro de un país aparece en la agenda política. De la importancia de la educación superior es completamente consciente la Unión Europea. A pesar de las numerosas dificultades, la heterogeneidad de los países que la forman, sus diferentes ritmos de crecimiento, Europa avanza de forma decidida hacia la construcción de la Europa del conocimiento. Un claro ejemplo es la iniciativa liderada por el presidente Macron de las nuevas redes de universidades europeas, las llamadas European Universities. Se trata de un ambicioso programa que pretende romper barreras territoriales, crear asociaciones estratégicas entre universidades y promover la constitución de aquí a 2024 de una veintena de consorcios con proyectos definidos cuyo objetivo sea liderar el desarrollo del espacio europeo de educación superior. Impulsadas por la calidad, estas universidades pretenden atraer a los mejores estudiantes, a los mejores profesores e investigadores y hacer uso de las pedagogías y las tecnologías digitales más innovadoras. Serán numerosas universidades españolas las que participen en este maravilloso proyecto europeo y debemos estar orgullosos. Muchas de estas universidades serán las universidades madrileñas. Desde la UAN lo estamos haciendo, coordinadas por la Universidad de Aix-en-Marseille. Pretendemos, junto a otras universidades europeas, optar a una de las apuestas más importantes en estos momentos en lo que de educación superior se refiere, y asimismo están haciendo otras universidades del sistema universitario madrileño en estos momentos. Querido presidente, querido Ángel, la Comunidad de Madrid creo que puede sentirse orgullosa de sus universidades públicas, que han resistido la crisis con entereza y mantienen un alto nivel de calidad, en gran medida debido al esfuerzo decidido de la comunidad universitaria. Tenemos que participar en esta apuesta y liderar la transformación que, sin ningún tipo de duda, se está produciendo en la educación superior, no solo en nuestro país y en Europa, sino en todo el mundo. Y para ello necesitamos ayuda de una manera urgente, bien lo sabes. En muchos países y en muchas regiones se están alcanzando los objetivos planteados antes de la crisis, una inversión del 2% del PIB en educación superior y una inversión del 3% del PIB en investigación y desarrollo. Nosotros nos encontramos muy, muy, muy lejos de estas cifras, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid. Pero tenemos que trabajar juntos en un plan de financiación, como has anunciado hace unos momentos, que progresivamente nos permita resolver los acuciantes problemas que sufren las universidades públicas madrileñas. Envejecimiento de su plantilla, algunas situaciones de condiciones laborales muy poco adecuadas, infraestructuras que necesitan renovarse tanto en docencia como en investigación, faltas de mecanismos adecuados para la captación, pero sobre todo y muy particularmente para la retención de talento, falta de actuaciones de fortalecimiento institucional tan necesarias que permitan afrontar proyectos estratégicos. Lamentablemente, la financiación es un tema recurrente que se repite en todas las inauguraciones de curso, lo que indica que se ha convertido desde hace unos años en un mal crónico, un mal que, si no se remedia, provocará un importante deterioro. Yo, desde luego, confío que esto no suceda y, como bien has comentado, antes de finalizar el curso anterior, los rectores de las universidades públicas madrileñas tuvimos la oportunidad de transmitirte personalmente algunas de nuestras inquietudes y estamos seguros de tu convencimiento por apostar de forma decidida por la enseñanza superior. Es una apuesta segura que una región como Madrid, una de las más dinámicas y atractivas de Europa, sin ninguna duda, no puede dejar pasar ni un minuto más. Este año se incorporan 50.000 alumnos nuevos al conjunto de las universidades públicas madrileñas. Muchas gracias por vuestra confianza, por elegir Madrid para vuestra formación. Pondremos todo nuestro esfuerzo para que nuestras fábricas de sueños y de realidades os guíen por el sendero de la belleza y la sabiduría, que os doten de recursos personales para que podáis contribuir a crear una auténtica sociedad del conocimiento, una sociedad del aprendizaje en el sentido que nos transmitía el profesor Pozo.
No quiero terminar esta intervención sin poner en valor nuestros retos, como ya tuve la oportunidad de exponer con más detalle en la toma de posesión como rector hace algo más de un año en este mismo lugar. La progresiva incorporación de la tecnología a nuestra docencia, particularmente los MOOCs y los SPOCs, la introducción de competencias transversales que incluyan el aprendizaje de varias lenguas, la cultura de emprendimiento y la formación humanística, la diversificación de la oferta docente, que combine formación de áreas de conocimientos tradicionales con áreas más novedosas que surgen con la evolución de nuestra sociedad, la adaptación de los espacios a auténticos espacios de aprendizaje, el fortalecimiento de una estructura de grupos de investigación para que puedan realizar una investigación de vanguardia en un contexto muy competitivo, la creación de estructuras que permitan la colaboración público-privada y la co-creación de conocimiento, la apuesta decidida por la atención a la diversidad, la apuesta decidida por las humanidades, por las ciencias sociales y jurídicas tan relevantes en una sociedad en plena transformación, la apuesta decidida por una investigación multi y transdisciplinar. En fin, podría seguir enumerando retos porque son casi infinitos, los de una universidad moderna que pretende contribuir de una manera adecuada a la mejora de nuestra sociedad. Apostemos, por tanto, por la investigación y por la innovación, por la ciencia, por el conocimiento, pero sobre todo apostemos por la belleza y la sabiduría, porque pensando en grande son las metas de la humanidad y además porque con ello mejoraremos nuestro aprendizaje y cumpliremos el encargo que nuestra sociedad nos ha dado, de formar ciudadanos libres y críticos dispuestos a aportar el progreso que nuestro país necesita. Confío completamente en poder celebrar con ustedes el próximo año el desarrollo de nuevas actividades y la puesta en marcha de nuevos programas que sean el reflejo de una apuesta de confianza en nuestro sistema de educación superior. Finalmente, quería agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este acto su excelente trabajo. Muchísimas gracias. A los componentes del coro de la universidad y del grupo de cuerda por sus interpretaciones, mi más sincera felicitación y agradecimiento, y a nuestro Consejo Social, representado hoy por su presidente y vicepresidente primero y segundo que nos acompañan, a mis compañeros, los rectores de las universidades madrileñas y muy especialmente al rector de la Universidad Carlos III, el profesor Juan Romo, por su generosidad en darnos la posibilidad de que este acto se celebre en nuestra universidad al coincidir con su 50 aniversario. Buen comienzo de curso a todos y todas y muchísimas gracias por su asistencia y atención. Nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamus, por favor.
Muchas gracias, rector. Con tu permiso, declaro inaugurado el curso académico 2018-2019 de las Universidades de Madrid. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.